Buenas tardes, bienvenidos a Sala Musicámara del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, donde realizaremos nuestra segunda fecha de sesiones de toma directa, organizadas por Radio Valentín Letelier junto al sello recolector de nuestra quinta región. Recordemos que el backline está siendo puesto por ProSound. Aspecto importante. Nuestros invitados para hoy son los FUIST, quienes están integrados por María Carlier en voz, Antonio Duarte en bajo, Pablo Briones en batería y Nelson Jaramillo en teclados. Ellos comienzan el 2007 y a lo largo de este tiempo han tocado en los locales más importantes de Valparaíso, además de haber editado dos EP, El Error, que es del 2013, y Piel Divina. Quiero preguntarle a Antonio Duarte por los referentes de esta banda, que tiene un sonido bien, bien como podríamos decir, conectado a lo que podría ser una escena post-punk y indie rock. Los referentes en verdad no son muy claros, ¿cachai? Porque en verdad yo escucho caleta de música que no tiene que ver con esto, pero no sé, tendría que buscar como música así como Dead Kennedys, por ejemplo, me gusta, que tiene que ver un poco con esto, o Pánico, cosas así. ¿Y que no tenga que ver con esto? De todo, de Víctor Jara, de Smith, a los Beatles, lo que sea. ¿Quién es el compositor de la letra y la música? Lo hacemos todos. O sea, los dos al principio y ahora con los cabros todos juntos. Pero es una mezcla entre todos. No hay como un compositor que haga todo. Es como tocamos todos juntos. María, cuéntame cómo ha sido para ti integrarte a una agrupación mayoritariamente masculina. Teniendo una voz que también dentro de la lírica tiene un sentido, yo creo, en varios temas bien femenino en la manera de ver las relaciones de pareja, etcétera. A ver, lo que pasa es que nosotros dos empezamos juntos a componer las canciones, entonces para mí no ha sido como muy raro integrarme a una banda que esté mayormente compuesta por hombres. Es cómodo para mí componer con ellos porque son mis amigos. ¿Y qué me preguntaste del otro, de lo femenino, de las letras? Claro, ¿cómo conjugas estos elementos como femeninos que se pueden notar en las letras, en las relaciones de pareja, por ejemplo? Noté cosas ahí que no pueden salir de la mente de un hombre. Lo que pasa es que los temas son cosas que me iban pasando quizás en esos momentos, empezamos 2007, 2008, y no sé, cosas de una niña ya más adolescente, y nada, pues de relaciones amorosas como tormentosas y cosas así, nada más. ¿En qué momento se dan cuenta que esto deja de ser un juego y ya pasa a ser como una experiencia seria, ¿no? Cuando editan los EPs y ponen su material a disposición de un público. Yo creo que cuando comenzamos ya a tomárnoslo en serio fue cuando nos apadrinaron los del sello y nos dieron como la oportunidad de grabar nuestros temas y masterizarlos y nada, pues eso. Y nos dimos cuenta que igual podíamos llegar a un público bastante amplio, cosa que antes no nos percatábamos, ya que antes queríamos tocar y como sea y en el estado que fuera. Eso. Bueno, a tocar como sea. Comencemos entonces con la música de los FUIC. Soy un maniobra, yo me vengo aquí. Tengo a mi sueño, soy un maniquí.
escuchas sesiones de toma directa a través de Radio Valentín Letelier junto a Sello Recolector y la gentileza de ProSound en todo lo que es el backline. Hoy día estamos junto a los FUIGT. Y me gustaría preguntarles por un elemento que llama la atención inmediatamente, que es la ausencia de la guitarra eléctrica. Está la potencia concentrada en la base rítmica, bajo, batería, y la parte melódica la hace el teclado. ¿Por qué decidieron dejar fuera la guitarra, que es como un elemento tradicional? Al principio yo tocaba guitarra en el grupo, hasta que se fue el bajista. Y ahí como que decidimos tocar con un pedal de bajo los tres. Éramos tres al final. Y cachamos que igual sonaba bien y no nos molestaba que sonara así con el bajo bien pesado. Y no sé, pues como que sentimos que no está necesario ahora. En cuanto a los integrantes, han tenido una rotación importante desde el 2007 hasta ahora. ¿Cómo se sienten con la actual formación? Ahora nos sentimos bacán, porque nos gusta como los cabros que llegaron ahora a la casa. Aparte son nuestros amigos, vienen conmigo. Llegaron hace como 2 meses de Valdivia y al tiro nos hicimos amigos, le mostramos la música y justo nos faltaba el... No teníamos tecladista. Y el baterista que teníamos hasta hace poco se fue porque tiene otros proyectos. Y nos gusta cómo estamos sonando ahora, como que es bacán. Pero sobre todo porque somos amigos de ellos también. Aparte de los temas que tienen registrados, ¿cuánto más han compuesto? Yo creo que lo que vamos a tocar hoy día. O sea, hemos tenido hartas canciones que de repente se nos olvidan. O sea, no han olvidado. Yo creo que hemos dejado botadas varias canciones que no las grabamos nunca. Pero lo que vamos a tocar hoy día es como todo lo que vamos a tocar, lo que tenemos. Son como los 2 EP más canciones nuevas. Bien, vamos a continuar con la música en directo. Esto es Toma Directa a través de Roxanía Sonidos Nacionales en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier, la emisora de la Universidad de Valparaíso. Hoy día estamos junto al cuarteto Los FUIGT. Para una luz y mi, quiero decirte fuera.
Estamos transmitiendo en vivo nuestra segunda fecha de las sesiones toma directa desde Sala Musicámara del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso, organizado por Radio Valentín Letelier junto al sello Recolector y el backline de Pro Sound. Me gustaría preguntarle a Antonio sobre los proyectos que vienen ahora. Primeramente, ¿por qué antes se decidieron grabar en el formato EP? Formato como clásico, antiguo, antes de haber hecho larga duración, por ejemplo. Quizás porque era más fácil, más rápido hacerlo. Igual con el sello, al principio cada proyecto hacía un EP. Era más por estar dentro del sello. Pero en verdad deberíamos hacer uno largo porque las canciones son muy cortas. O sea, el EP dura como 7 minutos, el disco entero. Es como un single casi. Sí. Y bueno, ¿se vendría ahora un trabajo de más? Sí, yo creo que ahora deberíamos hacer una cuestión larga. Como de 15 canciones, algo así. ¿Y eso va a ser dentro del año? Yo creo que podría ser. Todavía no gastamos, tenemos que juntarnos a tocar con los cabros y vamos a gastar. Pero además que sí. Ok. María, cuéntanos un poco sobre... también lo que ves venir a futuro, cómo tienen planteado lo que viene a futuro, aparte de grabar un disco, quieren salir a tocar fuera de la región, ¿cuáles son los pasos a seguir? Como dijo Antonio, queremos hacer un disco largo y hacer un lanzamiento definitivo de todas las canciones de Los Fuit, así algo serio, y yo creo que también la edición de un video de algún single. Y también, obviamente, nos gustaría tocar en algún festival más o menos connotado y como escalar un poco con respecto a la música. Se vienen entonces Los Fuit acá en Radio Valentín Letelier a través de Roxeanía. Estos son sesiones de toma directa.
Thank you.